Para mí es como una falta de respeto a ambas familias. ¿Para qué contar algo así? Al principio te molesta muchísimo, pero bueno, ya vamos acostumbrándonos. También pienso que si eres capaz de pensarlo, es porque eres capaz de hacerlo. A veces dicen que soy creído. Esa gente que dice nada más conoce mi nombre. El fin de la relación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, tras casi 2 décadas de relación y 2 hijos en común, acaparó las portadas de todos los medios de comunicación desde principios de año. Mi estilo es de verdad arreglar mis cosas dentro de mis 4 paredes. Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien, hemos decidido darle fin a nuestra relación, pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar. Y no es que no hable porque no tengo nada que decir, tengo mucho que decir. Pero tras lo anterior, él publicó un nuevo mensaje, pero ahora en inglés. En él detallaba que estaba más listo que nunca para lo que viniera. Estoy listo para un nuevo capítulo en mi vida, poniendo así punto final a una historia de más de 2 décadas. Sentía que eso era parte también de mi sanación. De entonces la expareja ha hablado poco al respecto, siendo el galán cubano el primero que se pronunció sobre su distanciamiento, y ahora fue ella quien por primera vez abrió su corazón entonces para hablar de su situación y de todo lo que ha vivido estos meses. Lo que yo hablo con él siempre se va a quedar ahí. Elizabeth entonces abrió su corazón como pocas veces lo ha hecho en una reciente conversación que sostuvo con el periodista colombiano Lucho Borrego, a quien le estuvo confesando que tiene mucho que decir sobre lo que vivió con William Levy a lo largo de casi 2 décadas de relación. Mi prioridad siempre ha sido mi familia, proteger a mis hijos. Pero declaró entonces que ella prefiere callar, pues no es su estilo ventilar ante el público lo que debe quedarse en casa. Bien dicen por allí que la ropa sucia se lava en casa, y esto aplica a la perfección para William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Yo no quiero ni siquiera abrir un huequito para dar esa entrada. Quienes, a pesar de las presiones mediáticas y de todo lo que seguro tienen que contar, ellos nunca han cedido y siempre se han guardado absolutamente todo. Pase lo que pase en mi vida, estoy tranquila. Aunque varios famosos son amantes de revelar hasta su más mínimo secreto ante la prensa, ellos optaron por no hacerlo, y existe además una poderosa razón, simplemente el hecho de proteger a sus hijos, pues no quieren que ellos se encuentren en el ojo del huracán, siendo asediados por la prensa. Cuando tú das el 100% de ti, dices, ya, it's not up to me. Cabe recordar que antes de esta ruptura, la expareja se sobrepuso a una ola de rumores, de malos entendidos y de diversas separaciones. Sin embargo, todo parece indicar que en esta ocasión esta sí será la definitiva, al no existir ninguna señal de una posible reconciliación. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.